Bien, pues aquí voy a poner seis cartas nada más en medio del tapete. Te voy a pedir que solamente me digas sí o no. Si dices sí, la empujo para enfrente y si dices no, la jalo para atrás. Okay, eso va a ser completamente a tu propia decisión, tu propio criterio. Muy bien, vamos a empezar. En esta carta, ¿dices sí o dices no? ¿Sí? Sí, aunque la empujo para enfrente. En esta carta, ¿dices sí o dices no? ¿No? Muy bien, la jalo para atrás en esta. ¿No? Muy bien, la jalo para atrás. En esta cuarta carta, ¿dices sí o dices no? ¿Sí? Ok. La empujo para enfrente y esta. Muy bien, para atrás. Y la última, ¿sí o no? Como quieras. ¿Segura? Muy bien. La empujo para enfrente. Ahora, vamos a ver primero las que dijiste que no. En esta dijiste que no. Ok. Y no coinciden. En esta dijiste que no, tampoco. Y no coinciden, como puedes ver. Vamos a ver una de las que dijiste que sí. Bueno, en esta sí coinciden. En color y en valor. Ok. En esta dijiste que sí. Y en esta dijiste que sí. Todas las que dijiste que sí coinciden y las que dijiste que no, no coinciden. Muy buen trabajo. Muy bien, pues para este efecto lo único que necesitas es tener 6 cartas o 5 cartas o hasta 8, como quieras. Cualquier cantidad no importa. En este caso usé 6 porque creo que es una cantidad razonable. Y lo único que tienes que tener es las mismas cartas en color y en valor. Como puedes ver, no importa las 6 cartas que tú quieras elegir, las tienes que poner en el mismo orden, eso sí. Tienen que estar completamente en la misma secuencia. Y aquí pones un montón arriba y en medio de los dos paquetes una carta indiferente. Y puedes hacer cortes falsos o mezclas falsas. Okay. Y aquí voy a poner las 6 cartas, la misma cantidad que elegí usar. Y si el espectador dice que sí, tienes que hacer la repartición de segunda. Ya tengo un tutorial para eso, si es que no sabes. Es lo único que realmente a veces no me gusta porque no siempre agarra uno la carta bien. Si dice que sí, por ejemplo en esta carta vamos a suponer que dice que sí. Hago una repartición de segunda, pero trato de levantar el paquete para que no vean la parte de arriba, para que no vean llegar la de arriba a la segunda. Así que siempre hago esta técnica de levantar el brazo y que no vean así directamente. Si dicen que no, por ejemplo aquí, agarra la de arriba y la jalas para atrás. Si dicen que no, la de arriba. El problema es cuando dicen que sí, tienes que agarrar la segunda y la empujas. Dicen que sí, la segunda y la empujas. Y dicen que sí, por ejemplo. La segunda y la empujas. Trato de no enseñar juntas los montones, porque si muestras este montón y este montón, aquí hay dos cartas que puede ver el espectador, así que trato en este caso enseñar estas y decir no coinciden en color ni en valor. Y las pongo aquí. Y trato de no mostrar estas todavía. Vamos a ver las que dijiste que sí. Las que dices que sí. Coinciden, en este caso coinciden también, en este caso coinciden y coinciden, y las que dijiste que no, no coinciden, ni en valor ni en número. Eso sería todo, básicamente, nada más hacer la repartición de segunda cuando dicen que sí y repartición normal de mero arriba cuando dicen que no. Es básicamente así de sencillo.